I am you, you are me, we are one. I am love, I love you. Practicamos Chen en Qigong. We need bring our good Qigong state in daily life. Y necesitamos llevar nuestro buen estado de Qigong a la vida diaria. Muchas personas piensan que Chen en Qigong son solo algunos métodos. Pero cuando practicamos los métodos es la práctica de métodos. Pero realmente cuando practicamos Chen Qigong, ahora lo estamos haciendo en el nivel medio y necesitamos practicar la conciencia en la vida diaria. Hemos de mejorar nuestras habilidades de conciencia para controlar nuestras emociones. Hemos de practicar la conciencia en todas nuestras relaciones en la vida diaria. Las relaciones son muy importantes en nuestra vida. Primera es la familia. Debemos saber cómo practicar las relaciones entre la pareja. Ahora todos, desde la conciencia pura, pensamos, ¿qué tipo de relaciones tienes en la vida diaria actualmente? Tú, tu pareja, tus niños, con tus padres, tú observa tu interior. Y siente a ver si estás satisfecho con todas esas relaciones. Porque las relaciones sociales crean bloqueos en la conciencia durante nuestra vida. Y entonces, cuando el chi tiene bloqueos, se generan problemas en el cuerpo. Así que muchos problemas emocionales y problemas mentales y problemas del cuerpo físico son problemas en las relaciones. Puedes imaginar que todos los días tú y tu pareja, las personas de la familia, se relacionan muy armoniosamente, muy felices. Entonces, ¿cuál es tu sensación energética? Muchas personas quieren tener unas bellas relaciones, pero en la realidad no es así. Cuando alguien se casa, las personas suelen imaginar que cuando están juntos en el futuro, la vida va a ser muy, muy hermosa. Pero cuando están juntos y mantienen una relación de largo tiempo y empiezan a surgir los conflictos, ¿y cuál es la razón? Necesitamos investigarlo. Para resolver esos problemas creados por los dos lados de la relación, necesitamos observar nuestro interior, cambiar en el interior los viejos patrones. Antes, cuando tenías un conflicto con tu pareja, siempre pensabas, tú estás equivocado, tú me has hecho infeliz. Tu conciencia siempre disparaba al exterior. Ahora todos debemos comprobar cómo está la conciencia, cómo estamos en la familia. Cuando en la familia alguien habla algo sobre ti, si tú lo que haces es quejarte de la otra persona,
Si eso es así, te puedo decir que esa manera no puede resolver los problemas, sino lo que hace es hacer los problemas más fuertes, más grandes. Al principio se amaban y se fueron a vivir juntos. ¿Y por qué ha cambiado la situación? Es porque te has enfocado en la otra persona. Pero si tú quieres tener relaciones felices, tú tienes que ir al interior y dejar de querer cambiar a las otras personas y en lugar de eso cambiarte a ti mismo. Este es el primer punto importante. ¿Cómo me cambio a mí mismo? A través de la observación. La conciencia como el observador. Cuando tú tienes relaciones con los otros, realmente tú observas a los otros el comportamiento de los otros. Y en ese momento no te quedes fijado en los otros, en el comportamiento de los demás, qué es lo que otros dicen o lo que hacen, no te quedes fijo en eso, sino que el observador súbitamente viene hacia sí mismo y se observa a sí mismo. Este es nuestro estado Mingyue. El estado Mingyue es muy puro, muy uniforme y muy armonioso. En estado Mingyue podemos escoger la información desde el amor universal. Y entonces, si lo haces así realmente, podrás observar que todas las relaciones se vuelven armoniosas. Tú ya no creas conflictos. ¿Por qué? Porque tu estado Mingyue va más allá de los juicios del marco de referencia. Y eso significa que en ese estado te estás entrenando. Ahora experimenten que en el interior hay un observador. Y si te enfocas en el observador con claridad, no vas a juzgar las cosas. Y si juzgas y te mantienes en estado Mingyue, no vas a quedar fijo en el juicio. Vamos a experimentarlo. Mingyue está muy claro. Y entonces, si algo sucede, tú sabes que está sucediendo algo, pero no te quedas fijo en eso que está sucediendo. No te quedas fijo en el juicio. Si lo haces así, los otros no te van a provocar y tú siempre te vas a mantener centrado y armonioso. En el curso de 8 meses hemos estado entrenando este estado Mingyue y muchas personas han conseguido que el estado fuera muy estable. Las relaciones con la familia han mejorado en muchas personas y nosotros necesitamos cambiar nuestras relaciones a partir de cambiar nuestro interior, no desde el exterior. Por ejemplo, si tú y tu pareja hablan de algo y surge el conflicto, tu interior necesita rápidamente entrar al interior y observar el estado de conciencia. No pelear, no disparar al exterior. Podemos decir un sonido para ayudar a la conciencia para no pelear. El sonido es en. Cuando dices en, súbitamente el observador viene hacia sí mismo. En todos lo experimentamos. Dices en
Vamos a decirlo tres veces. Cerramos los ojos. Observer itself. El observador se observa a sí mismo. En este sonido te trae de regreso hacia tu observador que se observa a sí mismo. Cuando tu interior se vuelve muy pacífico, las provocaciones externas no van a ser importantes para ti. Tú reconoces esas provocaciones, pero no te quedas apegado a ellas. Entonces, en ese estado Mingyue claro y despierto, tú sientes que el amor universal está allí, te amas a ti mismo y amas a todo. Y entonces mantienes este estado y te puedes comunicar con tu pareja. Pero en ese estado no hay problemas. Y si los otros crean problemas y quieren tener conflictos, son sus problemas. No es tu problema. Tú te mantienes en tu estado centrado de Mingyue amor y los otros van a ir cambiando. Si tu conciencia no está en el interior manteniendo ese estado Mingyue de amor, y si vas al exterior, lo que vas a hacer es hacer los conflictos más fuertes, porque vas a usar el marco de referencia para juzgar a los otros y pelear. Y debido a esta razón, muchas personas, muchas relaciones de pareja no son armoniosas y generan mucho sufrimiento en la vida diaria. Las relaciones crean muchas emociones. Las emociones generan a su vez bloqueos a nivel de chi y a nivel de el cuerpo. Y por eso es que muchas personas practican Jinen Chikun de forma muy dura y tienen mucha energía, mucho chi, pero no pueden sanar sus problemas. Esto sucede porque su conciencia tiene bloqueos en su interior que no han podido cambiarse. Si tú vienes a tu estado de Mingyue al estado de la conciencia pura y te mantienes centrado en amor universal, poco a poco todos los niveles van a ir mejorando y las relaciones familiares, las relaciones entre en la pareja es la relación más básica. Y a esa relación la vamos a renovar y le vamos a decir relación Mingyue de amor. Generalmente hay muchos diferentes niveles entre hombres y mujeres. La relación principalmente se manifiesta en amor. Hay muchas conexiones entre el hombre y la mujer. Un nivel de amor es un amor que no es verdadero, es falso. Hoy en China tenemos muchas situaciones de ese tipo. Por ejemplo, una chica joven que le gusta a un hombre, pero en realidad esa chica lo que le gusta es el dinero que tiene ese hombre, mucho dinero. Ese tipo de amor es un amor falso.
Cuando la chica le gusta del hombre y le gusta el dinero, el hombre sabe que es por eso. Pero el hombre lo que quiere es obtener sexo de la chica. Realmente ese tipo de amor falso crea muchos problemas grandes para el futuro. El segundo tipo de amor o de nivel de amor es cuando, también tiene que ver con el primero, la mujer y el hombre se juntan porque tienen necesidades sexuales mutuas. Y es una relación muy básica entre el hombre y la mujer. La vida sexual se puede equilibrar la energía de ambos y pueden agradar, hacer confortable la relación, pero ese nivel de amor no es suficiente. Ese tipo de amor dura poco tiempo. Hombre y mujer necesitan otro tipo de relación, que es el afecto. Entre ambos conectan sus corazones. Uno ama al otro. Pero en ese nivel, ambos suelen apegarse o quedar fijos, y entonces quedan en esa relación de dependencia. Uno se ocupa del otro y también empieza a surgir el control. Eso tampoco es muy saludable. Usualmente, generalmente, el amor sexual y el amor afectuoso se combina en las familias corrientes. En realidad, el amor familiar debe mejorar al nivel del amor verdadero. Y para que el amor sea verdadero, necesitamos entrar al estado Minyue puro. Y entonces, cuando estás en estado Minyue, sientes el amor, te amas a ti mismo y empiezas a sentir que todo tu interior se llena de amor, y entonces así puede expandirse el amor al exterior y amar a las otras personas. Ese es el amor incondicional, el amor universal. Si ese tipo de amor sucede entre un hombre y una mujer, entre la pareja, tú no necesitas o no van a necesitar controlar o ocuparse del otro. Solamente se aman. Se van a aceptar mutuamente. No necesitan quedar fijados o apegados al otro. En el interior no hay miedo. Este tipo de amor es un amor libre, un estado libre de amor. Y generalmente el amor siempre va al exterior y se apega al otro. Yo te amo, así que tú debes amarme. Esto es amor, amor condicionado, y siempre trae problemas. En los practicantes, si queremos tener una vida libre, una vida feliz, hemos de traer a la conciencia nuestro estado de Minyue puro, y desde ahí encontrar el amor interior, amarte a ti mismo. De tal manera que no vas a tener que reclamar amor hacia afuera. En este nivel, es el nivel de amor verdadero, y también vas a mantener el amor afectuoso y el amor sexual. Es un estado libre. En este tipo de relaciones en la pareja, es muy agradable. La cosa es que si una persona alcanza ese nivel pero la otra no lo alcanza, ¿qué hacemos? Primero, si eres practicante, entonces lo primero que tienes que hacer es entrar en ese nivel
Y tú vas a sentir que las cosas pueden cambiar. Y poco a poco tu estado va a influir sobre la otra persona. Y entonces vas a generar que la otra persona también vaya hacia su interior y hacia su Mingyue. Bien, ahora todos cierren los ojos, por favor. Conecten con el estado Mingyue puro. El observador está muy claro. El interior está lleno de amor incondicional. Muy pacífico. La conciencia pura se ama a sí misma. Siente que tu conciencia pura es hermosa. Tu conciencia pura en amor, Mingyue, va a través de todo el cuerpo de Chi. Amas todo el cuerpo de Chi. Amas todas las células. Siente que tu vida está llena de amor en tu interior. Ese amor se expande, se funde con los miembros de tu familia, con tu pareja, con tus niños, con tus padres, con tus amigos. Siente que les amas de forma incondicional. Expandes hacia afuera y amas a todos. En la sociedad humana, amas el mundo natural. Siente que tú eres amor puro, incondicional. Mantente en este estado de conciencia pura y el amor, este tipo de amor sucede. En cambio, cuando te mueves en tu marco de referencia, sucede todo tipo de apegos y este tipo de amor desaparece y se transforma en condicionada. Ahora tu estado, Mingyue, ha de estar siempre en este estado puro, claro y estable, y dices en para mantenerlo. Después de tener esta experiencia, podemos tener todo tipo de relaciones. Bien. Ahora abran los ojos y vean. Es un PowerPoint que muestra las relaciones entre los animales muy naturales. Y vemos ahora las relaciones entre el hombre y la mujer a través de la forma del Tai Chi. Generalmente, en nuestra mente pensamos que el hombre y la mujer son dos partes, uno es yin y otro es yang. El hombre es yang, la mujer es yin. Este yin y yang se juntan y forman una completud, un equilibrio. Cuando crecemos, desde la niñez, poco a poco, en nuestro marco de referencia, se va construyendo esa diferencia entre el hombre y la mujer. En tu marco de referencia, tú vas reconociendo, yo soy una mujer, tengo estas características con el cuerpo, y tú eres un hombre, y tú tienes estas otras características. Entonces, en nuestro marco de referencia establecemos un sistema dual. Hombre y mujer son diferentes. Hombre y mujer necesitan unirse para formar una completud, una familia completa. El marco de referencia tiene estas dos partes.
Y estos se necesitan uno al otro y la energía de los cuerpos atrae, se atrae. Y entonces crean fijaciones. Este tipo de marco de referencia está construido en base a observar el mundo exterior y observar el cuerpo. Pero ahora estamos practicando venir al observador y es como entrar en otra dimensión. En este alto nivel de conciencia, tú eres todo, tú eres completo. Tú no eres solo yang o eres yin. Tú eres el círculo. Tú vas más allá de los apegos, las fijaciones de hombre y mujer en el marco de referencia y tú entras en el nivel de unicidad, desde la dualidad a la unicidad. Así que todos los hombres, todas las mujeres, por favor, entren en este nivel y sientan cómo son seres completos, son una completud, como el corazón de bebé. El bebé no tiene juicios, no hace juicios, no hace diferencia entre hombre y mujer. Hombres y mujeres no deben quedar fijos entre ellos, sino que deben volverse independientes, son ricos, y entonces en su interior va a surgir el amor incondicional. Y entonces la transformación universal les va a llevar a juntarse y van a amarse mutuamente y aceptarse mutuamente. Ambos constituyen un círculo, pero cuando están juntos también constituyen un círculo. Entonces, esto es una relación de alto nivel humano. Tú realmente quieres salirte del sufrimiento de las relaciones. Tienes para ello que entrar en este nivel. Porque cuando el patrón está en el nivel de dualidad, cuando tú quieres tener una relación armoniosa, siempre vas a estar buscando hacia el exterior y eso es imposible de lograr. A esto se debe que muchas personas se casan y luego se divorcian, se casan y se divorcian. Y se casan muchas veces porque quieren encontrar a la persona que les satisfaga, pero no pueden. En el nivel de la dualidad, la conciencia siempre está apuntando al exterior, queriendo encontrar el compañero del alma, y es imposible. Así que hoy he dado esta sección, esta lección, y espero que todos desde hoy, comenzando, cambien sus relaciones y creen bellas relaciones en su familia con los cambios que se provocan en tu interior. Para hacer los cambios necesitas soltar el ego en las relaciones. Tienes que entrar a tu interior. Y cuando alguna provocación ven a tu interior y desde tu interior ve a la fuente de Mingyue Amor y ama. Si tú introduces este punto de inflexión en la relación, en poco tiempo vas a sentir que tu interior se vuelve bello y se vuelve más confiado. Y si tú estás centrado y armoniosa,
bella, la otra persona también va a ser influida por tu energía y por tu información. Tu pareja se va a dar cuenta que estás muy centrado, muy bella y muy estable. Así que espero que todos tengan una bellas y libres relaciones y una vida hermosa. Ahora cierren los ojos. Sientan la conciencia pura. El amor universal está en la conciencia pura. El amor universal no puede suceder en los juicios y en las fijaciones. El amor puro universal está en el momento presente. La conciencia pura y el amor universal observan todo el interior del cuerpo. Se ha vuelto muy armonioso y agradable, confortable. El amor universal es muy puro, pero es muy poderoso. Puede cambiar toda la vida. Siente que el amor está en todo el cuerpo y en todas las células del cuerpo, en el interior de todo el ADN. Todo el interior del cuerpo se ha vuelto luz pura y brillante. El amor puro transforma el interior y todo el cuerpo se ha vuelto muy armonioso, muy saludable. La conciencia pura y el amor universal se expanden, se hacen muy, muy grandes. Ama a toda la familia, a todos los miembros de la familia. Ama a todas las plantas, a todos los animales. Ama a toda la sociedad humana y a la naturaleza. Y ahora siente que la conciencia pura y el amor universal realmente está muy pura. Es una energía despierta. Y esa energía es muy armoniosa, llena de vitalidad, beneficia a todo. Muy bien, elevamos el chi despacio por encima de la cabeza, invertemos el chi. Va a través del Dantian superior, Dantian medio, Dantian inferior. Cubrimos tu chi. Sentimos la respiración profunda y amable. Disfrutamos con una sonrisa. Disfrutamos del momento presente, de la vida. Desde la conciencia pura damos información. Ahora tienes la habilidad de gestionar todas tus relaciones en un estado bello de amor Minyue. Si la conciencia sigue los viejos hábitos, va a estar generando conflictos. Cuando ves esto, inmediatamente regresa a Minyue puro, al estado armonioso y centrado. Mantente ahí. Di en durante el largo tiempo. Y vas a sentir que tu amor Minyue va a amar la completud otra vez. El sufrimiento y las emociones negativas van a desaparecer. Muy bien, separamos las manos a los lados y abrimos
los ojos de espacio. Muchas gracias a todos. Espero que todos tengan una bella vida. Gracias. I am you. You are me. We are one.